¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, bienvenida a nuestro estudio del grupo Eclipse, la mejor comediante de Aclodo. ¡Ay, hombre! ¡Qué lindo! De verdad que cuando vengo a Eclipse TV me siento en casa, de verdad. Me siento en casa porque Eclipse TV es un lugar que siempre le ha abierto las puertas a Doña Claudia. Un besote a mi amigo Don Antonio García. ¡Qué gusto estar con usted esta Igual, mañana! bienvenida. Bueno, nos trae sorpresas del carnaval de Motul. ¡Ya Platícame empezó! cómo has estado preparando todo esto. Pues mira, ya empecé. Ya empezamos con todos los preparativos allá en Motul y hoy venimos a hacerle una invitación a todo el auditorio de Eclipse TV, a toda la gente donde va a llegar este programa, para que vayan en Motul, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer usted del 17 al 21? ¿No tiene nada que hacer? Nada, nada, Hasta estaremos pues le presentes ahí. invito para que se vaya a Motul porque se va a poner bueno y el 17 vamos a tener la noche de coronación. Van a zampa mi corona, a mí, a Ereco, porque déjame te cuento que el rey del carnaval de Motul es Sereco, Sereco, y también va a estar allá acompañándonos. No, Hoch, no, se va a poner re bueno. El carnaval más yucateco de Yucatán va a estar en Motul. El viernes 17 es de la coronación, van a zampa mi corona, ¿sí? El sábado es el sábado de fantasía, que se pone re bueno también. Los paseos todos van a ser en punto de las 6 de la tarde. Domingo también. Lunes va a ser el lunes regional y vamos a estar presentando ahí una obra de Tzereco, Doña Clodo y parte de su elenco de Tzereco. Y el martes, ¡ay! ¿Qué tienes que hacer el martes, ah? Vamos a ir el martes a la Porque guerra. el martes se descontrola Motul, nene. Quiero que escuches bien lo que va a suceder el martes. El martes comienza el paseo en punto de las 12 del día. Las familias motuleñas salen a disfrutar del carnaval, se disfrazan. Ay, vas a verlo porque te confundes. Hombres son mujeres y las mujeres, Dios mío, nos descontrolamos. Así que se pone re bueno, empieza el desfile de carnaval desde las 12 del día. Tarda un poco este desfile. ¿Por qué? Porque sale mucha gente de Motul a participar. Luego de allá va a haber baile, la motuleñada. Van a soltar toros en Órale. la carretera, así lo suelta en la calle, a la que corte de ¿Sabes a los quién pueda, no? chiquitos. Sí, así es, madre, porque ahí te viene el toro. Torneo del toro. Y luego vamos a tener la grabación también ahí del programa Vamos a Bailar con Ángel Chan, Doña Clodo, Óscar Herrera, Ricardo Santamaría. Y todo hasta la noche vamos a tener baile ahí con los grupos locales que prenden el ambiente, los Leo 77, Clamor. Se va a poner esto requete bueno. Ahí está la invitación. Yo soy tu amiga Doña Clodo, reina del Carnaval de Motul 2023, junto con Ereco. Así que la invitación es para todos ustedes en Motul. Pues Ahí les claro, esperamos. ¿cómo fue su preparación? ¿Cómo ya está preparándose? ¿Cuántas veces has sido ¿Qué? reina o algo así? ¿Cuántas veces he sido reina? ¿Quieres saber la Bueno, sí, verdad? eres una reina, pero. Eso sí, soy la reina del solar. Eso sí, soy la reina del solar maya. Pero fíjate que yo cuando estaba nene, estoy chica, iba yo en la primaria y en la escuela UNESCO en Motul. Y yo siempre quería ser la reina del carnaval, siempre. ¿Y cómo se hacía? O sea, las que querían ser reinas se inscribían en la dirección y a través de ventas, ¿no? Tenían que, la que venda más, la que le haya dejado más dinero su venta, es la que iba a ser la reina. Entonces yo siempre me esforzaba a vender mis merenguitos que me hacía mi mamá. Entonces, yo era la que menos vendía siempre en la primaria. Y siempre a la hora que van a contar el dinero, pues yo era la que menos tenía. Llegaban los papás y daban allá su aportación y pues yo jamás llegaba, pero ni así poquito. Y siempre me quedaba así con, otra vez no fui reina, ¿no? Entonces ahorita en este momento, allá mi alcalde Roger Aguilar lanza la convocatoria, ¿no? Pone a Tzereco como rey y dice, ya tenemos rey, nos falta la reina. Y fue muy grata la sorpresa, la respuesta de la gente de Motul, cuando me empiezan a llegar mensajes, ¿no? O sea, era, la gente de Motul pidió que Doña Clodo sea la reina. La gente de Motul, de verdad, o sea, en los mercados me empiezan a llegar mensajes, Doña Claudia, va, acepta ser la reina, acepta. Yo ni siquiera sabía nada de esto, ni siquiera sabía nada del reinado, Una pero sorpresa, ¿no? sí, fue una sorpresa muy, muy grata para mí y dije, bueno, es momento, si Motul lo está pidiendo, con todo gusto, con todo mi amor, nos vamos al carnaval. Porque aparte, mira este cuerpecito, ve esto. Papucho, ve esto, ¿cómo es cuerpecito? Claro que sí le puedo poner mi traje de baño, ¿verdad? Claro, por Ay. supuesto. Claro que sí, no tengo ningún problema. Pero yo decía, ¿cómo yo voy a ser la reina, no? Ok, No tengo bueno, el pues la cuerpo. invitación está hecha a todo el auditorio para que acudan al mejor carnaval Motul 2023.
y claro, con la presencia de Doña Clodo aquí también en el estudio y presente en todos los paseos de carnaval de este 2023 de Motul. ¿Algo que quieras agregar? Sí, mi vida, que este va a ser un carnaval para ti. Motul te espera. Aquí no importa tu talla, si es talla así, chan grande, chan jumbo, como el que sea, como el de Doña Clodo. Aquí no hay impedimento, solamente queremos tus ganas, tu alegría y tu diversión. Y si no tienes dónde pasar, porque va a haber carnaval en todos lados, ¿verdad? Pero Motul te espera con los brazos abiertos. Y también invitamos a todos nuestros amigos de Clince TV para que vayan, que se suben allá, bendito, que pasa, irá. Eso, pues ahí los esperamos a todos, muchísimas gracias a todo el auditorio de Eclipse Play. Soy tu amiga Doña Clodo, de verdad, aquí les esperamos en Motul. Estamos listos, el carnaval de Motul 2023 viene con todo.